Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? A YouTube, aquí, chicos, chicas, digo, carnales, ya les había dicho que se iba a decir carnales. Aquí, Heimigen comentando desde Skagen. Y bueno, he avanzado un poquito, como pueden ver, ya estoy en el colegio de magia de Ventaria. Como Hogwarts, ¿no? Pero a nivel Skagen. Y bueno, ¿qué avances he tenido? He avanzado mucho. Como pueden ver, ya tengo el rayo, ya tengo esta. Que es como una explosión de fueguito, se podría decir. Le compré hechizo a esa vieja. Ya tengo más gritos. Pues sí, ya me cogí a dos dragones. Digo, ya me los chingué. Digo, uy, a ver, aguanta. Ahí está. Ya tengo el aliento de escarcha y forma de hierro. Ok, o sea, son. No, no están. No son tan. Tan fuertes. Pero pues de algo a nada. Yo creo que me pueden servir largo. Sí, pero ahorita yo creo que mejor me quedo con este porque es el más fuerte de cierta manera. Y bueno, Las paredes, los días de gloria se han desvanecido una vez ahorita, dejado atrás. ¿qué tienes a la Es un venta? pecado. Vamos a ver si tiene. A ver qué tiene. No, no me gusta. De pues sí, no tengo ni dinero, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, no tiene. Estaca de hierro. ¿Cuánto cuesta? De que vendes muy caro. Mira, vende lo que Vámonos. quieras. Ok, ¿y ahora para dónde es? Pero bueno, cara, espero que estén muy bien. Yo aquí, pues. Ay, vieja, apúrate, chinga. Ok. Supongo que es aquí. Ahora sí, yo aquí pues un poquito ya destrozándome. Quizás no. Bueno, creo que es para acá. Quizás no, no grabé últimamente. Pero es porque. ¡Uhu! Ay, brincaré. Creo que ya me he expresado con bastante claridad. ¿Qué? Sí, por supuesto. Solo intento comprender el razonamiento que ¿Qué te si ha no llevado a escucho? tomar esta decisión. Puede que estés acostumbrado a que el imperio se incline ante tus deseos, pero me temo que descubrirás que aquí los Talmor no reciben privilegio Quién alguno. sabe por qué que se nos escuchara, Eres pero bueno. huésped del colegio y estás aquí a voluntad. Te doy la bienvenida. Ahora, Más alumnos nuevos. dejen, estoy Me discutiendo. sorprende cuántos habéis venido por aquí últimamente. Bueno, Okay. lo primero es darte esto. Aunque no se te exige que te la pongas, puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora. Okay, ¿qué Te es? acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? Okay, oraré. Ok, no hay pedo, me gustaría echar un vistazo. Lo siento, aún no he preparado para. Bueno, no hay pedo. Fantástico. Sígueme, por favor, y no te Yo lo hago. detengas. El colegio de Hibernalia lleva siendo una parte importante Tú de caputito. Skyrim desde Más hace milenios. aprendices, por lo que veo. El lugar más destacado ¿Eres de del esa colegio es gente el que cree Salón que de ha los venido a cambiar Sombreros. el mundo? Es nuestro ¿O a ti auditorio lo único que te principal para motiva es acción tu nocturna propio y ego? cultura. Castroso, ¿verdad? Seguro que estaré vigilándote. ¿A Os estaré poco? vigilando a Tengo un todos estar sobre los muy de salones, cerca. bajo las dependencias del archimago. Aunque técnicamente es el La archimago el que chingada. está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello Okay. yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la bondad de seguirme, te mostraré los aposentos. Okay. Por desgracia, hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona. No Okay. esperamos Se andan violencia partiendo el importante, hocico. pero nunca está de más estar preparado. Okay. Cuando termine de enseñarte el complejo, podremos hablar con calma. Ok, usted me dice para dónde. Ok, yo tengo que seguir esta. Cuando termine de enseñarte el complejo, podremos hablar con calma. Ok, la chingada. Bueno, vámonos. Pero bueno, carona, espero que estén bastante bien. Yo aquí, pues. Ahora sí estoy ya relajado. Quizás no habrán visto videos en 2 días. A lo mucho. Pero pues es que no me había sentido bien.
ni psicológicamente ni físicamente. ¿Por qué? Porque había tenido mucho estrés, bastante, no Nuestras sé por víctimas qué. recientes se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro, porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados. Ya vámonos para adentro. Ahora sí, porque no sé, esto como que muy a lo pendejo. Escobas. ¿Qué hay en este barril? Ahora te Órale. mostraré tus aposentos. Compartirás tu espacio con Así. el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Este será tu espacio. Esta cama y esta mesa son para ti. Te rogamos que te comportes de forma considerada con tus compañeros. Ok, no es pedo. Regresemos al Salón de los Elementos, donde se reúne la mayoría de los miembros para lecciones y sesiones de estudio. Bueno, mientras... ¿Qué es eso? ¿Qué tengo aquí? Bueno, estos son mis aposentos, así que pues no habrá tanto pedo. Se supone, según yo, eso lo ponían en las paredes para que no se terminara el frío, o sea, para que se mantuvieran calientitos. ¿Qué pedo? Aquí qué hay. Bueno, no nada. Típico, ¿no? Ya me hice de esta maña de que llego a un lugar y lo primero que hago es para las tunas. Ok, hasta aquí. Para una que no me había Al sentido comienzo, bien. su profesor Y será pues ni pedo. Thorntyr, uno de nuestros hechiceros más apreciados. Ok. ¿Dónde vamos? ¿Qué es para allá? Bueno, ah no, es para allá. A que alcanza, señor. ¡Fu! ¡Uy! Eso no era. Casi casi me la chingo. Si me chingo esta vieja, yo creo que sí me aparta el hocico. Pero carnes, no se había estado haciendo eso. Y pues, ni pedo, Es yo creo. probable que Thorntyr ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices. Ok. Entra y si tienes algún problema, comunícaselo a uno de nuestros miembros. Ok. Tú a la chingada, putito. Pero bueno, Karen, y por eso pues, no había grabado. No me había sentido bien. ¿Qué onda? ¿Tú quién Lo eres? que aprendas aquí te servirá para toda la vida, o para varias vidas si tienes talento. Ok. Acabas de llegar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Todavía no hemos hablado. ¿No? Entonces permíteme que me presente. Soy Sabo Sare, Okay. Archimago del Colegio de Hibernalia. Ah, qué Me pedo, ¿eh? satisface ver cómo aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia. Pero Okay. nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del colegio. Okay, no hay ¿Has bronca. sido claro? De acuerdo. ¿Usted? Es algo que requiere años, si no décadas, de práctica y estudio. Okay. ¿A qué esperamos entonces? Comencemos. Por favor, a esto me refiero exactamente. No Típico, leas güey, ese precoz. entusiasmo con precaución o el desastre será inevitable. Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Típico, cabrón. Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ah. Bueno. Bueno, parece que tus compañeros de estudios no están de acuerdo contigo. No le hagáis caso. Podemos hacerlo. Dadnos una oportunidad. ¿Qué le De chingamos? acuerdo, tomemos asiento. Supongo que podríamos probar con algo práctico. Continuando con el tema de la seguridad, comenzaremos con las custodias. Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia. Okay. Os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito. ¿De acuerdo? ¿Podrías ayudarme con la demostración? ¿Conoces bien los hechizos de custodia? Nel, no conozco ningún hechizo. Puedo enseñarte una custodia muy básica que te bastará para esta lección. Va, hecho. Ahora quédate ahí.
Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con tu custodia. Allá vamos. Sí, aguante, señor. Porque... conjuración... poderes. Tampoco conjuración. Aquí está. Custodia. Es con este. Ahí, por favor. Justo frente a mí. No quiero ¿dónde? Que nadie se ponga en medio. Ahora, conjura el hechizo de custodia y manténlo. Ah. Lo que aprendes ay. Aquí te servirá para toda la vida. O para varias vidas si tienes talento. Ok, la chingada. ¿Dónde está? Curación, custodia, a pendejo, es esta. Ahí está. No te muevas. Órale. Excelente trabajo. A la verga. Bueno, creo que es un comienzo excelente. Me gustaría que todos siguieseis practicando las custodias, por favor. Creo que estamos preparados para comenzar a explorar no algunas de las muy diversas del colegio de Skyrim. Ok, aguante, no me abran al mismo tiempo, pendejos. Okay. Quiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Va. Yep. Ay, aguante. De ver que hay gente excelente como tú en Skyrim. Eres toda magia de alteración. Que puedo compartir contigo un poco de lo que sé. Bueno. A la verga. Ah, pues no tengo el oro. Cuídate, ¿eh? O sea, todos aquí venden hechizos. También acabas de llegar aquí, ¿eh? Me preguntaba si no sería el único nórdico de este sitio, pero supongo que me pasé de ingenuo. Ok. La mayoría desprecia la magia. Si no se trata de algo que puedas blandir sobre la cabeza para aplastar cráneos, los nórdicos no creen nada de ello. Consideran la magia algo para elfos y otras razas más débiles. Órale. No te ofendas, claro. Bueno, mira todos los indicios. A los nórdicos en general no les gusta la magia, así que con eso ya empezamos mal. ¿Qué pedo luego con todos ellos? La crisis de Oblivion, provocada por el uso de la magia, y los problemas con el dominio de Almer. ¡Qué la verga! Practican la magia. Hasta acabas de llegar, ¿no? Sí. ¿Has dominado ya los hechizos de destrucción de nivel experto? ¡A huevo! Eso está bien, pero Izargo los dominará antes. Jaja, se alegra de estar al fin entre magos que puedan seguir su ritmo. En esta vida no todo es competencia, pero eso me sube de ti mismo. A la verga. Buena caza. ¿Qué tengo que hacer? No escuché ni riata. Puede que los nórdicos locales no nos tengan mucho que... Necesito algunos suministros más. ¿Podrías ayudarme con eso? Sí, papito, te echaré. Me estoy quedando sin grandes gemas de alma. Necesito al menos 5 más. A ver si puedes encontrarlas. Hasta la próxima. ¿Grandes gemas de alma? Aguante. A Sabos no le importa la política. Le gusta creer que el colegio está... Ok, grandes gemas de alma. Sí tenía, ¿no? Alma vacía. Inferior, vacío, vacío. Ok. Parado del resto de Skyrim. Ajá. Ok, bueno, así que necesito... chingo de casa. Ok, ¿tú qué quieres? Ahora tengo muchos asuntos importantes. Ok, la verga, me gusta ya saber. Soy consejero del archimago. Los Talmor aspiran a asentar relaciones verga. Con vuestro colegio. No me interesa. Tú, güey, ¿cómo puedes enseñar? No es ningún secreto que la reputación del colegio en Skyrim está un poco... No, normalmente no. A veces hay que correr riesgos, claro. Yo solo intento evitar... Ok. Bueno, carnales, pues no sé qué pedo. ¿Hay qué es? ¿Hay qué es? ¿Dónde me metí? Oh, qué pedo. Ok.
Aquí debe de haber alguien. Ok, típico que lo primero que llego y trato de hacer es No me robar. interesa la... Si necesitas ayuda con técnicas de invocación, por favor, avísame. Limita tus intentos de invocación a los terrenos del colegio. Los lugareños no necesitan otro susto al ver su pueblo lleno de Atronachs. Convocar Okay. muertos vivientes es todavía menos recomendable fuera del colegio. Okay. Te enseñaré algo de lo que sé, pero ten cuidado. Okay. Puta madre. Estos güeyes son recareros, no inventen. No quiero que trates mal a ninguno de estos hijos, ¿está claro? Ay, qué puedo Ahora construir. estás en el Arcanium, del cual yo estoy al cargo. Podría ser también mi pequeño clano. Perturba mi Arcanium y haré que unos Atronach enfadados te partan en dos. Bueno, ¿necesitas ayuda? Sí, güey. Si tienes ganas de aventuras, yo siempre ando buscando gente que me consiga libros valiosos en lugares algo peligrosos. Okay. Bueno, muy bien. Toma, te he apuntado el último lugar del que he oído hablar. Revísalo, pero ten cuidado. Okay, encuentra. ¿Qué puta misión es esa? ¿Qué? Ok, mi pregunta es, ¿encuentra la huella roja? Varios. Encuentra la copia de Arcana y recupera. ¿Qué? Encuentra la copia de Arcana y recupera. Puta madre. No sé. ¿Dónde está? Se llama Hibernia. Colegio de Hibernia. Ok, se supone que aquí está una misión, ¿no? La pendejo. Aquí tengo una misión que vamos a fijar destino. Sí. Ok. ¿Y qué misión era? Uy. Ronoke contó Fira de las afueras. Ok. Yo creo que me voy de aquí. Necesito mucho dinero para pa sobornar a estos caras de riata. Aquí afuera, aquí. ¿Aquí qué es? Ok, la chingamos. Oye, si para una cara es, sé que no estoy bien comentado y como que me voy a explayar un poquito más. Y bueno, esto, o sea, este tipo de gameplays no son tan comentados dado a la naturaleza. Son demasiado interactivos, ¿va? Pero lo que yo sí me refiero. Bueno, algo que les quería compartir es lo siguiente, y esto es más que nada para mis compas que igual pues están grabando o quieren crecer o quizá otro, ¿ok? La neta, cuando no se sientan bien, no graben, ¿va? Porque, hermanos, yo me quedo pensando de que, o sea, y hermanos, algo de lo que yo digo, es de que no te sientes bien y todavía estás grabando. Todavía, ok, yo creo que vamos a dejar esto. Ahora, si todavía estás grabando o estar haciendo un chingo de cosas, Tú eres de los míos, ¿eh? No te yo convence que creo los aguante. que la neta es muy muy pesado, sinceramente, estar haciendo eso. Y yo la neta, o sea, yo lo reconozco, es demasiado. Se supone que ya había pasado, yo no. Bueno, ahora si lo reconozco porque lo he hecho, es demasiado pasado estar grabando y estar y estar practicando, digo, comentando. ¿Ustedes esos que son aquí, niggas? Siempre resulta alentador ver cómo las jóvenes generaciones se consagran a la educación. Ok. ¿Qué es eso? ¡A la verga! ¿Tú qué quieres, hijo de la chingada?
puta madre. Típico, uno va bien tranquilo y se encuentra un cara de riata que nada más viene a mamar el paro y que quiere que me chingue mi comida. Ahí está, no hay pedo. ¿Qué pedo? ¿Por qué me quedé trabado? ¡Muévete, cabrón! ¿Ok? ¿Qué huevos pasó? A ver, espérame tantito. A ver si, carnales, no sé qué pasó. La neta... ¿Y aquí qué tengo? Todavía tengo Sam. La neta, no sé qué pedo. La neta, no... No, alta madre, no sé qué pasó. Se bubió el pinche juego. Pero bueno, no hay bronca. O si yo aguanto, yo y aquí lloro, yo aguanto todo. Pero bueno, carnales, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, de que la neta, si se sienten cansados, no graben. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, ya es demasiado difícil estar grabando estando cansado. La neta, uno se chinga mucho, uno se agota, uno termina quizás hasta fastidiado de estar grabando y estar cansado. La verdad, eso es algo de lo que yo no recomiendo. Si están cansados, descansen, duerman bien, coman bien y punto, se acabó. La neta, hasta ahí como lo dicen. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Ay, hijo de la chingada. Ah, ¿qué pedo? Ay, estas mamadas son de fuego, ¿no? Bueno, no hay bronca. Órale. Órale, putita. ¿Qué huevos es eso? ¡A la madre! ¿Qué pedo, güey? ¡Hola! ¿Qué pedo con estos niggas? ¡Ay, una flecha! ¡Esta mía! Pero bueno, aunque usted va... Ajá, estaba en eso. Pero bueno, carnales, la neta yo sí me pongo a pensar que hacer eso, o sea, estar grabando estando cansado, yo sí digo que putiza. La neta, mis respetos para los güeyes que ¡ah! La puta. Ok, esto ya lo había descubierto. ¿Con quién me tenía que reunir aquí? Con Thorfinn afuera. Ok. Ok. ¿Reúnate con quién? Puta madre. Thorfinn afuera es. Ok. Pero entonces, Torfi, ¿dónde viene este hijo de la chingada? Era el cabrón que... Era el niño que venía por aquí, ¿no? ¿El que venía? ¿Qué pedo? Ya no sé ni qué onda. Pero bueno, carnales, yo sí, les recomiendo eso. Y pues saben que aquí dejo este capítulo. Otro chingadazo. Yo aquí dejo este capítulo, carnales. Más que nada porque estoy cansado. No tengo tanto de que estoy cansado, sino que pues tengo hambre, quiero comer. Y y pues nada más. O sea, si tengo hambre, quiero comer. Quizás me duerme un rato, no sé. De ahí lo que Dios diga, pero
¿Dónde está esta cara de riata? Pues quién sabe, no se ve. Bueno, carnal, yo voy a seguir aquí un rato. A ver qué pedo. Voy a avanzar un poquito en las misiones de esto. Bueno, en las misiones de este juego, como pueden ver, ya voy avanzando. Más que bien, yo creo. O si voy avanzando bien. Eso quiero pensar yo. Y pues bueno, carnales, ahí nos vemos en la siguiente, va. Espero que se están pasando muy bien. Bastante. Ah, aquí está ese hijo de la chingada. Siempre resulta alentador. De acuerdo. Por favor, no te alejes mientras estemos dentro. Deberías okay. Estar seguro. Aquí dejo este gameplay. Ok, aquí dejo este gameplay y empiezo otro, ¿va?